En el capítulo 276 de tu telenovela Hermanos, veremos que a CJ es llevada a la morgue y Ivy que lava su cuerpo. La chica es enterrada en medio de toda su familia y sus amigos, pero Homer se aferra a su tumba y no quiere dejarla ir. Vemos que se decide a matar al asesino de su hermana y empieza un plan de venganza junto a Ayas, pues ya no soporta el sufrimiento suyo y el de su pequeña hermana. Ayla debe soportar las burlas de Gorkan, quien quiere mandarla de camarera, recordándole que él es quien le paga. El capítulo empieza cuando CJ no puede ser salvada por los médicos, así que Homer se desespera junto a los Eren, gritando que salven a su hermana. Él no soporta más y descubre el rostro de CJ, diciéndole que deben regresar a casa. Él y Emel abrazan el cuerpo de CJ, gritándole que no se vaya y que abra los ojos. Ogul obliga a Homer a dejar a CJ y él grita que debe llevarse a su hermanita y se desespera al ver que intentan sacarla de la habitación. Emel tiene que ser contenida por Aibike mientras CJ es llevada fuera de su cuarto. Homer intenta alcanzarla y se tira al piso muy mal. Emel hace lo mismo, gritando que su hermana prometió nunca dejarlos. Akif llora en silencio y Ogul y Ivy que hacen lo mismo, mientras Yasmín intenta consolar a su hermano. Más tarde, vemos que Ivy que busca a Sei en la morgue y llora al ver su cuerpo inerte. Ella recuerda los momentos hermosos que vivieron juntas y prometieron nunca dejarse solas. Ivy que dice que ella es su hermana, y la mujer que prepara a CJ para la tumba le pide que le ayude a limpiarla. Pero la chica llora y le pregunta a su prima por qué se fue si prometió quedarse con ella hasta viejitas. Vemos que la acaricia diciendo que la va a extrañar mucho y empieza a lavarle los rizos tocándole la mano sin querer soltarla. El momento de enterrarla llega y CJ es puesta bajo tierra y Orhan pone las primeras tablas junto a Ogul. Homer llora abrazando a Emel y Ivy que también llora en silencio con su abuela. El sacerdote canta mientras Homer debe ver cómo echan la tierra a la tumba de su hermana. Él recuerda cuando enterraron a sus padres y luego a Kadir, recordando que a CJ le dijo que debían mantenerse vivos para poder criar a Emel. Orhan llora en silencio mientras Akif y los demás echan la tierra a la tumba. Nevat es apoyada por Ayla mientras Susen y Sureya miran triste de la escena. Aparte de sus amigos, también vemos a los maestros allí presentes y Orhan abraza a su madre mientras Homer se aferra a Emel y Susen sufre mucho por él, pero Sureya se siente más tranquila pues su secreto está a salvo. La tumba queda sellada y vemos el nombre de CJ Eren junto a una bufanda de la chica. Todos empiezan a orar y luego se van despidiendo de la familia Eren. Los amigos y maestros de CJ, así como sus vecinos, se van retirando y al final solo quedan los Eren, así que Orhan le pide a Homer que también se vayan, pero él responde que no dejará a su CJ y quiere quedarse con ella. Orhan pide a Ogul que se lleve a Emel, pero la niña se niega a dejar a su hermana. Ivy que dice que tampoco quiere volver a casa, pero Homer le pide a Emel que se vaya con su tío. La niña pregunta si él también se irá y Homer la mira con ternura, diciendo que sí saldrá del cementerio para que su hermanita no sufra más. Susen mira a su novio mientras este aún está en la tumba de su hermana y Orhan lo acaricia consolándolo. Homer promete que encontrará a la persona que hizo eso y lo matará con sus propias manos. Orhan le ruega que no diga eso y le hace ver que tendrá que pudrirse en prisión, pero Homer dice que ahora ya no puede besar a su hermana pues hay tierra de por medio. Orhan le pide ver que tiene una hermanita pequeña a quien cuidar y le pide que vaya con Emel, dándole todo su apoyo. Él se retira y Homer le pide a CJ que no tenga miedo, pues su madre la va a encontrar y estarán juntas. Él agarra fuerte la lápida sin querer soltarse. Vemos que dice que no se irá
y dormirá allí en la tumba de su hermana. Él se echa y acaricia la tierra, diciéndole a Sille que está allí con ella. Además, toma la chalina de su hermana, llamándola a gritos. Él llora demasiado y Orhan debe esperarlo por mucho tiempo. Los días pasan y él y Emel toman el desayuno, pero no pueden comer nada. Homer recibe un mensaje de Ayas, quien le pide que vaya al patio trasero de la escuela para poder conversar. Homer mira a Emel y le pregunta por qué no está comiendo. La niña responde que no tiene ganas y Homer le exige que coma, pero la niña se va a su cama triste. Así que Homer se acerca y le pide disculpas por levantarle la voz y le ofrece ponerle su comida para llevarla a la escuela. La niña se queda callada, así que Homer le da un beso, diciendo que ya es hora de que vayan a su escuela. Él le pide que traiga el peine para que le arregle el cabello. La niña obedece, pero le cuenta que Sille siempre le trenzaba y pregunta si él hará lo mismo. Pero Homer empieza a peinar sin saber mucho lo que tiene que hacer. Vemos que toma el cabello intentando hacer una trenza y al ver que no le sale bien, le dice a su hermana que hoy solo le hará una cola y mañana se levantará temprano para hacerle las trenzas. La niña está de acuerdo, pero Ivy, que llega con Ogul y al ver a Emel, se ofrece a peinarla. La niña le pide que la deje con esa cola y Ogul bromea, preguntando quién es su peluquero, pues quiere que él también lo peine. Homer lo mira fijamente, así que Ogul se calla y se retira de la casa. Orhan lo ve y llama a su hijo, a quien le pide que mantenga sus ojos en Homer y no lo deje solo ni por un minuto, hasta que el asesino de Asille sea atrapado. Ogul comenta que Homer no ha hablado de ninguna venganza y Orhan lo despide para que vaya con su primo. Ayla desayuna en el club y Gorkan se acerca deseándole que disfrute su comida. Ayla intenta ignorarlo, pero él sigue diciendo que el club está repleto y los camareros no pueden con tanto trabajo, así que ellos deben ayudarlos en vez de quedarse sin hacer nada. Ayla le reclama molesta, preguntando si desea que ella trabaje como camarera. Gorkan dice que sí, pues es mejor eso a que esté allí perdiendo el tiempo, pero Ayla le hace ver que él no entiende nada y le dice que aunque la ve allí sentada, ella está trabajando, pues hace un gráfico de ventas y ganancias, así que no se está quedando con los brazos cruzados. Él le pide que muestre lo que hace, pero Ayla responde que no puede darle órdenes, pues ella es la directora del club y está ocupada. Gorka se sienta y le hace ver que él es quien paga su salario. Ayla se molesta y empieza a tomar todo para irse, y él le advierte que no la quiere deambulando sobre él. Ayla le dice que aunque trajo a su amigo y convenció a ver, ella sabe muy bien quién es él, pero Gorkan responde que ella lo está aburriendo, pues sigue diciendo lo mismo y debe aceptar ya que verlo eligió a él, ya que sabe que él es su verdadera sangre. Ayla lo llama patético sinvergüenza, que se deja golpear por dinero, y agrega que Ver se dará cuenta de lo que es en realidad tarde o temprano. Ella se retira mientras Gorkan dice que no fue ella quien dio a luz a su hijo Ver. En la escuela, los Eren se sienten muy tristes al estar solo los tres sin Asille. Homer quiere ir a tomar aire y Ogul quiere acompañarlo, pero Homer se niega y se retira a solas con Ayas. El chico le da el pésame y dice que no le dejaron salir del hospital para ir al entierro de Asille. Él comenta que no entiende cómo la chica murió si cuando despertó le dijeron que ella estaba bien. Homer le cuenta que Asille incluso les hizo un saludo y comentó que si no lo hubieran disparado, la chica estaría a su lado. Aya responde que ojalá nunca hubiera escuchado a Asille y le hubiera contado todo a él, pues quizás nunca hubieran recibido esos disparos. Homer le hace ver que no saben qué hubiera pasado, pues quizás él tampoco hubiera podido proteger a su hermana. Aya le cuenta que Asille insistía mucho en que no le dijeran nada a Homer para no preocuparlo. Homer llora
diciendo que necesita saber quién mató a su hermana, o si no, no podrá continuar con su vida. Aya le dice que está con él y no lo dejará ir solo. Vemos que saca un archivo y dice que allí está toda la información sobre el hombre que están buscando y comenta que un abogado le entregó todo eso. Homer ve la foto del asesino y Aya le cuenta que se llama Jalil y aunque la policía allanó su casa, él logró escapar, pero como este hombre tiene relación con una cafetería, creen que podrían verlo por allí. Homer pregunta dónde queda eso y Aya responde que en el archivo está toda la información. Él agrega que ha estado vigilando el lugar varios días, pero no ha logrado ver nada. Homer dice que necesitan entrar a ese lugar y Aya responde que allí están buscando a un camarero. Así que Homer decide pedir el trabajo en ese lugar para averiguar dónde está el asesino. Ogul se acerca preguntando qué hacen y Homer comenta que solo le deseaba a Ayas que se mejore pronto. Ayla le cuenta a Nevat que Gorka la molesta cada rato y le hace ver que ella no dio a luz a ver, pero se da cuenta que Nevat está en otro mundo. Ella le pregunta qué pasa y Nevat responde que está muy triste por el funeral de Asille. Ayla le da la razón, pues la chica ocupaba un lugar importante en el corazón de Nevat. Ella comenta que aunque era pequeña, Asille era más fuerte que todos, pues nunca dejó de luchar y no renunció a la vida ni una sola vez. Gorka se acerca preguntándole a Nevat si pueden conversar, pues tiene algunas ideas para el club. Ayla se incomoda y lo mira con odio y cuando él se va, Ayla comenta que él es una serpiente. Nevat responde que está preocupada después de lo que Ayla le contó y piensa que es un maníaco. Ayla dice que es verdad y que ese hombre es un experto en mentir y comenta que tiene mucho miedo. Nevat le hace ver que debe grabarlo cuando habla y Ayla responde que lo hará, pues así podrá conseguir una evidencia de sus mentiras. Nevat la anima a hacerlo y graba todo para poder desenmascararlo. Y tú dinos, ¿crees que Homer logre vengarse? ¿Ayla podrá demostrar que Gorkan es un mentiroso? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.